Por medio de las declaraciones de víctimas, policías de investigación pudieron revelar su modus operandi y su posible identidad a través de retratos hablados. Siempre las abordaba de la misma manera. Se les acercaba diciendo, preguntando alguna dirección, algún dato. A partir de ahí, con un arma blanca se las ponía en la altura de las costillas. Con la otra lo abrazaba y le decía, ayúdame, me está siguiendo la policía, ayúdame a escapar. Se las llevaba a zonas oscuras dentro de la misma zona, analizaba donde no hubiera cámaras. Así ejecutó más de 30 abusos sexuales.